Si ens detenim a comptar la quantitat de gestos quotidians on l'aigua està present, el resultat serà un llistat infinit. Des de la dutxa ràpida de bon matí fins al plat del bullit per al sopar, passant per, per l'aigua del rec per al nostre jardí, a l'abeurador dels nostres animals. Tots i cadascun dels sectors productius necessiten aigua. Totes i cadascuna de les nostres activitats fan servir l'aigua, de manera directa o indirecta. Tots i cadascun dels éssers vius que fan part dels ecosistemes poden existir només si disposen d'aigua. Parlar de l'aigua és parlar d'un bé essencial, però sabem realment d'on procedeix la que consumim diàriament i com es gestiona? Avui, a Samaruc Digital, volem conèixer aquesta xarxa de proveïment d'un dret humà i la volem conèixer en profunditat, des de la superfície fins al subsol. Estem al Parc Rivalta de Castelló, perquè així és on hem quedat amb José Ramón Jiménez, hidrogeòleg de la Diputació Provincial de Castelló. Sense dubte, la persona que millor coneix els recursos hídrics del nostre territori. Bé, doncs estem amb José Ramón Jiménez, és l'hidrogeòleg de la Diputació Provincial de Castelló. Moltíssimes gràcies per compartir este ratet amb Samaruc Digital. Eh, José Ramón, ara recentment vau presentar el pla director de l'aigua, del que parlarem una miqueta més tard. Però si et sembla, eh, per a que la ciutadania puguem entendre exactament la rellevància que té aquest pla estratègic, igual seria interessant començar pel principi, és a dir, aclarir conceptes que pot ser per a les persones com jo, que no som especialistes en, en la matèria, en hidrogeologia, eh, igual els hem dotat d'un significat que no és l'adequat. Em referisca a entendre com funciona el sistema hídric. L'aigua en superfície, que pot ser en resultat molt més familiar, perquè és la que podem veure, però també l'aigua que està al subsol, els aqüífers, que són la clau no? d'un pla hídric. Eh, ¿Qué es exactamente un acuífer y cómo funciona? Pues está bien que empecemos por ahí, porque eh, bueno, en ausencia de, una, de un conocimiento más técnico, la gente que sí tiene, que sí tiene la curiosidad por, por entender qué es lo que ocurre con el agua en el subsuelo, pues tiene la tendencia a imaginar que las cosas ocurren en profundidad tal como las observan en superficie. Entonces, eh, bueno, pues en superficie cualquier observador ...pues eh, conoce que el agua se mueve por, por canalizaciones... ...sean naturales o artificiales... ...se almacena en embalses, sean naturales o artificiales... ...y por extrapolación tienden a pensar... ...que en el subsuelo ocurre exactamente lo mismo... ...que el agua se mueve a través de, de circuitos lineales... ...y se almacena en bolsas... ...nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad... Eh, ...muchos kilómetros por debajo de nuestros, de nuestro, de nuestros pies... ...el terreno está compuesto por rocas... rocas. Eh, ...rocas de diferente origen, de diferente composición y diferentes propiedades, pero en definitiva son, son rocas. Lo que ocurre eh, es que no todas las rocas son 100% materia sólida, sino que tienen pequeños huecos, cavidades, intersticios, fisuras, eh, discontinuidades que le proporcionan una cierta porosidad. Y estos poros, en el, en el enorme volumen de, de, de la roca, eh, pues representa un volumen notable de... Cavidades que pueden ser ocupadas por gases en general, por agua en particular. Y esos son los acuíferos. O si sea, gasarían con. Fen un paralelismo, un acuífero es como una gran esponja, pero de roca. Eh, no sé si, si la imagen podría servirte, la capacidad de acumular agua como una esponja, pero evidentemente no, no, no es la, la matiza textura que tendría una esponja, pero sí que acumula en esos microforadets. Como símil, es muy aceptado. Vale. Y como decía, son diferentes las naturalezas, las composiciones y las propiedades de la roca. Igual que tú puedes coger dos esponjas de diferente, de diferente densidad, una muy ligera, otra muy compacta, la sumerges en un cubo de agua y de la esponja porosa sacarás mucha agua. De la esponja que era mucho más densa sacarás menos agua. Es decir, la porosidad, el volumen de hueco en el conjunto del volumen de roca tiene mucho que ver con la, con la capacidad, con la calidad de ese acuífero. Pero cuidado, con los acuíferos no solamente tienen que ser... El acuífero no solamente es una roca que almacena agua, también tiene que transmitirla, tiene que, tiene que facilitar, tiene que eh, posibilitar el movimiento del agua dentro del acuífero. Es una roca que almacena y transmite el agua. Ese es el acuífero. Y después se conecta a con un altra acuífero. ¿Es todo una sarsa entre acuíferos o no siempre? Puede serlo, pero no siempre. Eh, diferentes formaciones geológicas de diferente tipología que constituyen en sí mismo acuífero pueden estar en contacto. A través de un acuífero se puede establecer una relación lateral y que uno alimente al otro. Uh -huh. eh, hay otras formaciones geológicas que están totalmente rodeadas de formaciones impermeables a través de las cuales no se establece flujo. Entonces, esa, esa, esa formación geológica no recibiría aportaciones de otro acuífero. Vale, de acuerdo. Yo creo que para continuar un poco con este vocabulario básico, para entender con el Hydrogeolex y, y, y que es el que ya ahí se subsol que atresora la agua, eh, habrían de repasar un otra... dos paraules de les que eh, sentim nomenar molt sovint i tampoc sé si tenim clar el que signifiquen, que són la prospecció i el sondeig. Ens imaginem sempre aquestes màquines que fan un forat anant cap al fons per a buscar l'aigua. Però això no és que ho vaig a i diga ara he vingut així i busque l'aigua. Sí, això té tot un, una prospecció, un sondeig. Eh, de quin procés consta? Què és? Pues eh, debería ser así, pero históricamente, incluso en la actualidad, Con demasiada frecuencia, la prospección de agua eh, se inicia sencillamente contratando un equipo de perforación que, sin mayor instrucción ni mayor, ni mayor definición técnica, empieza a hacer metros, metros de perforación, muchas veces hasta que se agota el presupuesto. ¿A buscar aleatoriamente, pero bueno, pueden probar agua? No es la forma correcta. Ajá. Es decir, que se hace, se hace con demasiada frecuencia. Pero a mí siempre me gusta eh, circunscribir la prospección de, de, de aguas subterráneas en el contexto de la exploración hidrogeológica. En el contexto de la exploración hidrogeológica tenemos que contemplar tres fases bien diferenciadas. Una primera fase de estudio, de estudio hidrogeológico, que debe de conducir a, a, a identificar cuál es el objetivo del sondeo. El objetivo es una formación geológica concreta. que es un acuífero. que tiene determinadas... reúne determinadas condiciones que son las que nosotros requerimos para satisfacer una cierta necesidad. Y ese estudio previo tiene que, tiene que conducir a definir el objetivo del sondeo. Esa es la primera, esa es la primera la primera etapa. La segunda etapa sería la perforación propiamente dicha que va encaminada a la consecución del objetivo que se ha definido en la etapa previa, en el estudio hidrogeológico. Y una vez que el sondeo se ha terminado, eh, cuando se han alcanzado los objetivos previstos, hay una tercera etapa, es decir, que tampoco, tampoco la prospección termina cuando uno termina de construir la obra, sino que hay una tercera etapa que consistiría en una serie de ensayos y de pruebas tendentes a valorar los resultados que se han obtenido con, con el sondeo cuáles son los caudales que se pueden obtener, cuál es el rendimiento óptimo de la, de la perforación en función de ciertos parámetros hidráulicos que pertenecen al acuífero. Eh, la forma correcta de explotar el acuífero es, más que nada, más que explotar el acuífero, explotar una determinada captación, es con un caudal de explotación y con un régimen de explotación acorde con el mejor rendimiento hidráulico de, de la obra. Alesores, un acuífero ha de Tindre y esa característica de poder hacer de magatzem d'aigua, de esa esponja de la que hablábamos, Pero no nomes esa característica, o sea, de alguna manera, eh, la agua es mou sota la terra. Un acuífero debe de permitir el movimiento del agua, si no, no sería, no, no, no podrías explotarlo, eh, no se renovaría el agua dentro del dentro de acuífero. Pero ese movimiento del agua dentro de esa esponja de la que hablábamos, dentro del acuífero... Eh, también marca una diferencia notable respecto a cómo funciona la hidrodinámica superficial. Eh, en, un curso, en un curso superficial, la velocidad de movimiento del agua, la velocidad de flujo es apreciable. Tú puedes arrojar una hoja encima de, de la superficie de un río, de una, de una acequia... y tú aprecias cómo se mueve. Una velocidad normal puede ser de algún que otro metro por segundo. En la hidráulica subterránea las cosas van mucho más despacio. Eh, el movimiento del agua en el subsuelo, ...velocidades... de normales son del orden del centímetro o del milímetro al día. Y esta lentitud en la circulación del agua es lo que le confiere al acuífero, entre otras cosas, esa gran capacidad de regulación. Tú puedes tener agua en un, en un, en un barranco, en, una, en, un, en un cauce superficial que se produce como consecuencia de una tormenta y una vez que cesa la tormenta, pues, el agua que circula superficialmente desaparece. Esto no ocurre en el acuífero. Incluso en, con, 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 en ausencia de más entradas de agua, hay un volumen enorme de agua que está, que está en tránsito y está residente dentro del acuífero. Y esto le permite su utilización. Pero aparte de la velocidad del agua, eh, la dinámica también, también, también es diferente, porque en superficie nosotros observamos que el agua se mueve desde cotas altas hasta cotas bajas. Uh -huh. Nunca hemos visto un agua que, que, que remonte una ladera arriba, el agua va de cotas altas a cotas bajas. En el subsuelo no siempre tiene por qué ocurrir así, porque el agua en el subsuelo se mueve, se mueve desde posiciones de más presión a situaciones de menos presión. Y esta situación puede hacer que se inviertan los flujos. Y un agua puede circular en sentido ascendente en el medio subterráneo, sencillamente porque en profundidad tiene más eh, presión que, que en superficie. Esto tampoco debe escandalizar a nadie. Este fenómeno también lo observamos a veces ...a veces en, en, en superficie. Como, consecu ejemplo? como consecuencia de unas tormentas muy grandes, cuando, se, cuando la cantidad de agua que se recoge en el entorno urbano sobrepasa la capacidad de drenaje de la, de la, de la, de la red de saneamiento del alcantarillado, en ciertas ocasiones hemos visto cómo el agua sube desde la. Desde Bais del Clavegueram y pucha por la boca del claro, es. En la conducción, en, la, en el tubo está mucha presión que le confiere la velocidad que, con la que se mueve el agua, y al llegar a una zona donde se puede poner a presión atmosférica, que es la comunicación por la alcantarilla, el agua asciende. Ese movimiento ascendente también lo vemos aquí, y obedece a esto, estos cambios de presión. Nos muchísimas gracias porque ahora sí que me ha conseguido un poco que entendré como es esa mecánica de hídrica, del que pasan al subsol, y que fa que puedan disposar de ese tesoro, que son los tres aquíferos. Eh, si pensemos en la provincia de Castelló, un territorio que conoces a la perfección, eh, ¿quién sería el mapa de los principales acuíferos? ¿Y si est están conectados entre ellos de alguna manera? Hay acuíferos que tienen relación lateral con otros vecinos, esponjas vecinas a través de las cuales se, se produce una cierta transferencia de recursos. Y otros que no, y otros que son estancos. Por poner un ejemplo de los primeros y de los segundos. Eh, el acuífero al que yo le tengo más cariño en la provincia, porque le, le he dedicado muchísimo tiempo y muchísimo, y muchísimo esfuerzo, es el, el, que, el que denominamos desde el punto de vista hidrogeológico el acuífero jurásico del maestrazgo. El maestrazgo no desde una acepción comarcal. Ah, Porque el acuífero claro. del maestrazgo ocupa, lo que llamamos el acuífero jurásico del maestrazgo, ocupa más de la mitad norte de la provincia de Castellón. ¿Todo Donde... eso está pleda, eh? Bueno, si imaginé, con fento fácil, voldir que toda la zona norte de la provincia es una gran esponja. Sí. Ah. Diferentes esponjas, con diferentes permeabilidades, y con diferentes grosores, hay diferentes... Pero todo, todo ello constituye el jurásico, cor, cor... pues se podía equiparar a una, a una gran esponja. Un poco rota, un poco fracturada, un poco distorsionada, pero es una, una, una gran esponja. Y este acuífero tiene unas reservas enormes. Se alimenta, las aportaciones de agua vienen mucho más allá de la provincia de, la provincia de Castellón. Ya en la, en la provincia de, de, de Teruel hay grandes zonas de recarga que están alimentando a nuestro acuífero. Y este acuífero jurásico de, 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 del Maestrazgo, pues lateralmente, en, la, ...en las zonas litorales, en las planas... ...de Oropesa, Torreblanca, de Vinalos, Pellíscola... ...pues entra en contacto lateral... ...con este otro acuífero costero... ...y el acuífero del Maestrat pues, lateralmente... ...alimenta a los acuíferos costeros". Pero por ejemplo el Prat de Cabanes Torreblanca estaría... ...te he dicho un ejemplo y si, igual no... ...¿estaría alimentado por este acuífero del Maestrat? Es más complicado... Vale. ...en parte sí, pero también tiene su relación... ...con el agua del mar... ...y en esas zonas costeras hay, un, hay una relación... ...de amor y odio entre, la agua super, entre el agua dulce y el agua salada... ¿eh? Hay que tener en cuenta que agua dulce y agua salada son dos líquidos perfectamente miscibles, pero en condiciones naturales no alteradas se produce una cierta estratificación y ellos llegan a un acuerdo y el agua salada, que es un poco más eh, densa, pues subyace al agua, agua dulce que está por encima. Pero si la si acción antrópica, si la mano humana eh, va a buscar agua, hay sesiones, a perforar, por ejemplo, así, a la zona de acuífero de la plana. Eh, ahí sí que podría entender un problema de agresión al acuífero. Puede haberlo y de hecho se ha producido históricamente muchísimo. Ese equilibrio del que te digo, del que te hablo en condiciones naturales, es muy frágil y se puede alterar fácilmente por, una, por, una, por, por alteración de esos flujos, de esos movimientos del agua, tanto la dulce como la salada. Y si, y si uno distorsiona esa situación de equilibrio, entonces el agua dulce y el agua salada se mezclan. Uh -huh. Incluso el agua salada puede penetrar dentro, de, dentro, de, dentro del acuífero y esa reserva de agua dulce que tenemos la fet malbé porque en permés eh, que entrara la agua salada. ¿Pero es pueden recuperar los acuíferos a que hem fet mal? Se puede recuperar, naturalmente. No es, no es un proceso... La, la, la alteración de este equilibrio es muy rápida y persistente. La recuperación tiene mucha más inercia, es, es bastante más complicada. De hecho, el acuífero de la Plana de Castellón, que hace 20 años estaba en, un, en, un, en una situación calamitosa, por problemas múltiples de, múltiple, de contaminantes, de, de, por aplicación de fertilizantes en superficie, por, por intrusión marina, precisamente por este desorden en la explotación de, en, del acuífero. Eh, en los últimos 20 años lo que se ha producido ha sido, de una parte, el abandono de muchas explotaciones y, por otra parte, una modernización de los sistemas de riego que son más, más, más respetuosos con el, con, el, con el entorno y requieren menos cantidad de agua. El goteo, por ejemplo. Particularmente el goteo. Eh, como quiera que eso ha, ha detraído buena parte de las extracciones que se estaban produciendo de forma desordenada en la plana, pues en estos 20 años, muy lentamente, estamos asistiendo a una recuperación no solamente de la calidad, sino también del almacenamiento del de, de la cuestión. ahora espera que la ciudadanía tenga en claro, eh, es decir, que salta un poco la alarma cuando se estiga fenmal a nuestros acuíferos... ¿Quién sería un poco el manual básico de preservación de las nuestras reservas hídricas, de los nuestros acuíferos?... ¿Qué pueden hacer? ¿Qué es poder desde las instituciones, pero también como Ciudadanos, para poderlos preservar? Desde las instituciones hacemos lo que podemos, pero hay una institución que es la que tiene competencia en dominio público hidráulico, que son las confederaciones hidrográficas. Esa, aparte de, de, de poder, tiene la obligación de intervenir. Y, bueno, de hecho, la regulación de, de, de las concesiones de explotación... La vigilancia y el control y el seguimiento de las explotaciones, eh, vigilar que se hacen en, en, just, en los justos términos en los que se ha establecido una, una concesión de aprovechamiento de agua subterránea, pero eh, sabemos que la mayor parte de las explotaciones eh, de aguas subterráneas que se han estado produciendo en el plan de Castellón eran clandestinas. furtivas, Sí, totalmente. totalmente. A Lesores el a temps penses que sí que ha cambiado su staff en mes para evitar ese tipo de explotación furtiva y esa agresión a los acuíferos. Entre otras cosas, se han producido muchos abandonos de, de explotaciones agrícolas porque el agua que estaban bombeando ya tenía unas condiciones de salinidad que eran inapropiadas incluso para el riego de cítricos, no te digo ya de huerto de cítrico y se han abandonado explotaciones, precisamente muchas, algunas de ellas, porque, porque la calidad del agua que tenían para riego no, no, no era no era la adecuada y se han cambiado por pues, sistemas de riego por, por sondeos de otras procedencias, por utilización de, de, de agua superficial, agua superficial en la plana, pues no hay más que el agua de, del Mijares y tiene pues eh, pues los usuarios están contados y tienen nombre y apellido y son los que pueden usar el agua del Mijares, no otros, así es que otros han tenido que buscar la vida. Eh, abandonando explotaciones o eh, pues, importando agua de acuíferos de borde. Bé, el que està clar és que qualsevol acció que fem sobre l'entorn, sobre el nostre medi ambient, pot tindre conseqüències, de manera que sempre ha d'estar en mans d'estudis tècnics. No? Deu ser els científics eh, qui estudieu i decidiu què i com s'ha de fer. Parlàvem d'este pla director de l'aigua. És un pla estratègic molt complex, és fruit del treball de molt de temps. Eh, quines serien... pero acupuguéme entender, ¿Quiénes serían las fases de, de, de esas fases de ejecución del plan director del agua? Más que fases de ejecución yo diría que hay que todo el plan director se sustenta en cuatro pilares básicos. Eh, que tienen que avanzar paralelamente, no, 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 son, no son unas estrategias que se suceden a las anteriores. Esos cuatro pilares tienen, tienen, que, tienen que levantarse al mismo tiempo. Y esos cuatro pilares son básicamente un programa de investigación de acuífero, de acuífero en la provincia que tiende a, 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 a dotar a la provincia de una red de sondeos estratégicos para usos colectivos. A partir de esos sondeos de uso colectivo, pues el segundo pilar del plan director es eh, pues hacer toda una red de conducciones que distribuyan el agua y la, y la entreguen a los municipios pues con redes que son colectivas también. A medida que este, que esta, este entramado de sondeo estratégico y de redes y redes colectivas vaya creciendo, pues esta, estos nudos, estos anillos de distribución se podrán ir conectando entre sí hasta configurar pues todo un entramado de infraestructura hidráulica que permita el trasiego de agua además de forma bidireccional en, to, en, toda, en toda la provincia. Eso en cuanto a infraestructura. Hay una tercera pata que es esencial y es eh, lo que hemos venido eh, a denominar el Consorcio Provincial del Agua. El Consorcio Provincial del Agua es una entidad, lo concebimos como una entidad que tenga personalidad jurídica propia y que tenga a cargo no solamente el desarrollo del plan director sino también la explotación de todas las infraestructuras que se van a generar como consecuencia del plan y establezca los modelos de gobernanza que establezca los criterios de reparto solidario tanto del acceso al agua como, de, como del reparto de costes y eh, hay un cuarto pilar que, que tiene que ver con, con, la, con la participación activa de los municipios en la mejora continuada del ciclo integral del agua en el entorno urbano. Eh, date cuenta que, si sí, que sí, para poner en marcha todo este plan, eh, por su capacidad, eh, por su envergadura, por el, por el esfuerzo económico que habrá que hacer y por el marco competencial que vas a tener que, que manejar, obliga a, a la participación de diferentes administraciones: provincial, autonómica, estatal e incluso europea. Eh, claro, todo este esfuerzo supramunicipal, cuando los beneficiarios del plan son los vecinos, son los municipios, bueno, pues en justa correspondencia estos municipios tienen que, tienen que hacer algo para mejorar la gestión que hay de ese agua que se le entrega dentro, de, dentro del circuito urbano. Y el plan contempla, como este cuarto pilar, ese programa de... Para motivar a los municipios, pero que a cambio, también so, Son los obtindran. dos instrumentos, son medidas, lo que contempla son medidas de recompensa y de estímulo. Alexores, en esa necesaria implicación de los municipios, eh, ¿se les ha de motivar? Y al temps también obtendrán una especie de guardó a cambio, ¿no? Un reconocimiento. Sí. ¿Cómo es faiso? Hemos, hemos diseñado una estrategia dentro de este plan de promoción de la mejora en el entorno urbano con medidas de estímulo y medida de recompensa. La recompensa es, pues, poder acceder a una, a una catalogación, algo que se nos ha ocurrido llamar el grifo azul. Que a cualquiera se le, por, por, por analogía con la bandera azul, ya se imagina cualquiera que un grifo azul pues, re, representa un reconocimiento de una cierta excelencia en la prestación de un servicio. Eh, con las implicaciones que luego pueda tener ese, ese, ese reconocimiento y esa acreditación, que sea solvente, reconocida, admitida y respetada. Y para alcanzar ese, ese distintivo, pues. Eh, ...se han diseñado toda una serie de... ...se han identificado una serie de indicadores... ...en todos los elementos del ciclo urbano del agua... ...que son perfectamente evaluables y calificables... ...y en función de la nota... ...de la nota que obtengan los lo, lo municipios... ...en la valoración de todos los elementos... ...que constituyen el ciclo urbano... ...desde castación, conducciones... Eh, ...utilización de contadores, depósitos, red de saneamiento... Eh, ...red de depuración, reutilización, etcétera... ...todo esto se, 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 se califica... ...y la máxima, la máxima nota... En, este, en, esta, ...en esta evaluación... ...pues será la que... La que permita el acceso al, al distintivo grifo azul. ¿Cómo se consigue este grifo azul? Porque esta sería la recompensa. ¿Pero cuál es el estímulo? Pues en todas las organizaciones que, que forman parte de la, de la, del Consorcio Provincial del Agua, incluso el Consorcio Provincial del Agua, tiene que promover programas de inversión muy generosa, en condiciones muy ventajosas, a fondo perdido o con grandes beneficios para los ayuntamientos, de manera que les, les resulte rentable, resulte interesante apostar por esta mejora del ciclo. eh urbano del agua pa alcanzar este 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 galardó. I així serà un plaer poder recórrer la província visitant municipis que tinguin Issa Aixeta Blava, igual que fins ara ho havien fet amb les platges. Bé, ara eh que ja mentes molt millor en què consistís este este pla estratègic, eh per què consideres que és tan important? Bueno, el plan el plan director este del año 2019 Es una apuesta al día de un plan estratégico que ya diseñamos en el año 2002, que tuvo un desarrollo desigual, pero eh, con unos grandes resultados. Y eso nos ha animado a hacer una apuesta al día y una ampliación. El, 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 el plan director es más ambicioso que el, que el plan estratégico del año 2002, porque el, el plan del año 2002 se quedaba en, la, en, la, en lo que es nuestra primera pata, nuestro primer pilar del plan, del plan director, es decir la red de sondeo estratégico cuya finalidad debía ser la otra, los usos mancomunados etcétera, etcétera pero no llegaba más allá, el plan director desarrolla todo, todo el programa y es el resultado de más de 30 años de, de, de intervención desde la Diputación en la provincia en temas relacionados con el abastecimiento urbano del agua en todo este tiempo sabemos qué es lo que ha dado resultado, qué es lo que no ha dado resultado qué es lo que funciona, qué es lo que no eh, y, y es bueno, pues de alguna forma la síntesis de 30 años, más de 30, más de 30 años de trabajo en la provincia, lo que, nos, lo que nos lleva a proponer este modelo de uso conjunto, de uso colectivo, que mejore la gestión y, la, y el mantenimiento de toda la infraestructura y, y que permita el acceso a, a este recurso a todas las poblaciones, con independencia de que el acceso directo desde el municipio al agua sea más complicado o más fácil. Porque este entramado de redes provinciales debería de poner en, en, en el agua en toda la provincia, en cualquier rincón de la misma. Entonces, muchísimas gracias José Ramón, gracias por compartir esta estoneta en Samaruc Digital y por compartir a nosotros toda esa experiencia y conocimiento científico. Un placer. Gracias a vosotros. La província de Castelló compta amb un nou full de ruta impulsat per Diputació amb una estreta col·laboració institucional que té com a objectiu garantir el proveïment d'aigua potable duna manera eficient i estable. Un pla estratègic que proposa un nou paradigma per a la gestió de l'aigua. Per a conèixer millor en què consisteix aquest pla de gestió de l'aigua, hem quedat amb Ignasi García, diputat provincial de Cicle Integral de l'Aigua, Energies Renovables, Residus i Reciclatge. Hola, Ignasi. Què bé, tal? Com estem? Molt bé, bé, bé. i tu? Bé, mira. bé, a veure, calculem la distància, jo crec que sí. estem Bé, que estem, estem lluny, estem adecuada. bé. Bé, Ignasi, moltes gràcies per dedicar una estona a Samaru Digital. Avui estem ficant tota la nostra atenció en tractar de comprendre aquesta qüestió tan complexa i important com és el proveïment d'aigua potable. El geòleg de Diputació ens ha estat parlant del sistema hídric, hem, hem tractat de la qüestió dels aqüífers, entendre realment com són, com funcionen, i ha sigut una manera d'apropar-nos a aquest pla director de l'aigua que heu presentat recentment. Bé, per a entendre per què eh, suposa un canvi important eh, l'aplicació d'aquest pla, em sembla interessant entendre quin és el punt de partida, quina és la situació actual a la província de Castelló pel que fa al proveïment d'aigua potable. Jo, jo si m'ho permets, i vaig a dir, igual és, és parlar d'obvietats, però crec que val la pena que que no només per la província de Castelló, sinó a escala planetària, el, 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 com tu has dit, l'aigua se convertís en un dret humà per la ONU, no recordo la mateixa si va ser l'any 2010 o 2011, i un any després eh, l'accés a internet també se convertís en un dret humà. La qual cosa vol dir que fins ara a l'aigua no li donem segurament la importància que realment té, no? És a dir, és una d'aquestes coses que la tenim tan a l'abast, que és tan sí. fàcil, que és tan simplement... Bueno, a l'Aixeta no, ara ja és el monomando directament que en seguida la tens, no? I no te dones compte de lo important que és, fins que un dia t'estàs dutxant i, no i quan estàs sabonat se te talla, se te talla. Se te talla el pitjor, el encara. El pitjor, sí. El sabonat. I... Em, això és la realitat, té una importància, no? En el cas de la província de, de, de Castelló, nosaltres partim d'un anterior govern que la seva política hídrica era fer una obra enorme, que costava moltíssims diners, per aportar una quantitat que tampoc era tan gran d'aigua, a través del trasbassament de l'Ebre, per a em, fomentar una sèrie de construccions que no necessitàvem, que bàsicament eren Eh, més construcció en la, en la costa. I mentrestant l'interior se dissava de banda. De fet, tenim molts municipis que funcionaven quan arribava l'estiu a base de cubes. Aquest any, que ha sigut un any molt plujós, inclús aquest any n'hi ha hagut municipis que han hagut d'acudir a les cubes. Davant d'això, nosaltres el que preteníem era, per un costat, garantir l'abastiment, és un dret essencial, i per un altre, avançar-nos als reptes que es va generar el canvi climàtic. Aquest any ha sigut molt plujós, però vindran molts de sequera i això farà que municipis d'interior tinguin autèntics problemes per a tindre aigua. I no només això. Nosaltres tenim unes infraestructures, algunes d'elles que no estan utilitzant-se, com és la de Saladora de Moncofa, tenim aqüífers de costa i tenim un risc, i és que el País Valencià és un d'aixòs territoris, la Mar Mediterrània, que més pot estar sotmès als efectes del canvi climàtic i una pujada del nivell del mar podria acabar salant els aqüífers que ara mateix estan donant de veure a desenes de milers de persones en la nostra província. Per tant, partíem d'una situació d'inacció, que se basa de tot en, bueno, si no un problema ja el pagarem, i hem passat a una situació de planificació, en la qual busquem garantir l'abastiment, i una altra cosa molt important, garantir la solidaritat i entendre que això és un problema comú. La nostra província, partint d'una situació, i sé que estic fent ho molt llarg, però és que és cert en que hi ha municipis que estan pagant molts pocs cèntims per metre cúbic i altres estan pagant inclús 10 vegades més i això n'hi ha que trencar-lo. No podem estar parlant de despoblament, no podem estar veient la nostra província, que és autèntica Espanya vaciada, el que és l'interior, mentre que la costa està molt poblada, sense pensar en com fem just i equilibrat i solidari els accés a un servei fonamental com és l'aigua. Aleshores, d'una banda, aquesta solidaritat entre totes les poblacions, tota la ciutadania del nostre territori. D'una altra banda, una mirada a llarg termini, és a dir, generar una estratègia on els objectius no siguen ni demà ni d'ací dos dies. No, el pla és molt ambiciós. De fet, la Diputació no pot fer-lo ja soles. I per això hem buscat suport en la Conselleria, que la veritat és que hem trobat molt bona predisposició i l'hem presentat al cicle, que el bueno, que és el Praia Nacional, no? que el fan les diferents confederacions, pues l'hem presentat a la Confederació Geogràfica del Súquer i la nostra voluntat és també a la de l'Ebre, perquè en una part de la província, no? a, al, al nord, en esports, que depèn de d'aquesta confederació geogràfica, el que és Forcall i Sorita i aquests municipis, i la voluntat és que, entre els recursos de tots, ho desenvolupem. És veritat que ara, amb el tema de la reconstrucció verde europea i els fons de reconstrucció, és sobre una finestra d'oportunitat, mm -hmm. perquè al final estem parlant de recursos públics que venen per a donar un servei de qualitat damunt un servei que el que busca és l'eficiència hídrica, eh, el garantir l'abastiment, encara que n'hi hagi en adversitats climàtiques, i és també un nou un nou nicho d'ocupació, no? l'ocupació de, 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 no? de, de, de mantindre i realitzar tota aquesta infraestructura. Aleshores, a mi s'aporta que s'obri des d'Europa aquests eh, estos fons de reconstrucció. Eh, és un moment crucial per a crear una col·laboració estable Eh, i, i sòlida entre, entre institucions. Sí. Eh, és a dir, no només està si la Diputació, sinó que és un engranatge. És, és imprescindible que col·laboren altres administracions. Si no, no podrem realitzar-lo. De fet, nosaltres hem de fer un esforç de, de múscul, de recursos humans. Tenim el pla, tenim, hem començat a ficar ja per al meu pròxim pressupost accions, eh, accions que busquen pues, doncs, la col·laboració dels municipis, també es començarà a tindre els projectes més treballats. Eh, tenim el suport i, i la Direcció General de l'Aigua i la Conselleria s'han ficat amb nosaltres i jo estic convençut que el 2021 haurem aconseguit l'objectiu polític i és que les diferents administracions diguen d'acord, la província s'ha d'actuar amb aquest pla, i en el 2022 podrem tindre ja, eh, com a mínim estatutàriament i legalment, el Consorci d'Aigües no? per, a, per a anar donant-li força, evidentment. Eh, L'aigua és una competència municipal, cada municipi haurà de decidir si s'incorpora o no s'incorpora, però quan més parles i més trepitges el nostre territori és imprescindible no? la col·laboració, sobretot entre municipis menuts, ells ho tenen clar i jo crec que podem acabar la legislatura amb molts municipis adherits i sobretot amb l'oportunitat de que les grans ciutats de la costa pues, puguen ser solidàries i puguen també ajudar en el lideratge de garantir l'abastiment no només per a ells, sinó també per a l'interior i a banda també amb un paper actiu per part dels municipis, és a dir, n'hi haurà una, diguem, una, una, relació bidireccional on els municipis també hauran de ficar de la seva part i a, perquè a canvi rebran també una mena de recompensa. Això és la idea, Això és la idea del pla director, és a dir, nosaltres enteníem que, bueno, té diverses pates, ni una pata d'investigar, perquè tenim molta informació, però encara n'hi ha coses que s'han de polir, se trata d'abastir, se trata de, 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 com se governa, però evidentment nosaltres ens estem preocupant de lo que se diu l'aigua en alta, és a dir, garantir que l'aigua arribi hasta una part del poble. Després això s'ha de distribuir, no? I el que tenim és que les conduccions de, de, dels nostres pobles i dels nostres municipis són molt velles, eh, tenen moltes fugues, no estem sent tot l'eficient que hem de ser per a un bé que és molt escàs, que és l'aigua, no? I que així dura molt de temps, doncs, pues, bueno, pues, però cada volta se consumís més, se necessita més. I per tant, el que hem fet és són línies en les quals si ells inverteixen o busquen recursos per anar modernitzant i canviant la, la seva xarxa que ho necessita, doncs nosaltres es, els apoyem. No? Se trata un poc de, com tu has dit, simbiosis, de, escolta, anem a esforçar-nos que tingues aigua, però quan la tingues no la perdes. Exacte. Gasta-la bé. Fer un ús responsable. Fins ara hem parlat d'institucions, però i pel que fa a la ciutadania? Eh, fem un ús responsable o bé, des de Diputació, eh, heu pensat campanyes per a sensibilitzar a la ciutadania. Aquestes campanyes d'educació ambiental que ja estan en marxa, per exemple, l'àmbit de Castelló de la Plana, eh, però pel que fa al territori provincial, alguna cosa que moga un poc la nostra consciència? Sí. Home, jo, jo entenc que ahir n'hi ha... Evidentment, les campanyes de sensibilització, encara no... Jo, des que estic, és veritat que porto un banyet i poc, no hem fet ningú en concret, farem, Evidentment s'han de fer, la gent ha de ser conscient que és un, un bé escàs, però jo crec que el, que el que hem de fer és el salt qualitatiu. No? La ONU, quan fa l'aigua un dret humà, eh, no només parla de garantir l'abastiment, parla de la seva governança, parla de que s'ha de, eh, de legislar i gestionar de forma participativa i de forma transparent. I això és el gran repte que té l'administració. L'aigua és una qüestió local, cada ajuntament fa la tassa d'una manera i és bastant difícil d'entendre, de, de, no? I, de fet, jo crec que és els reptes que tenim. El repte que tenim és que quan arriben les factures d'aigua, de fet, l'anterior govern del, del botànic, el primer botànic, va fer un, un congrés sobre el tema de la governança de l'aigua on, on és el que es va plantejar. O sigui, cal que les factures de l'aigua siguin comuns per a tots, que tots sabien la informació que n'hi ha, i cal que es comencem a, a fer política tarifària. Ara mateix Eh, pues la UJI, el Serrallo, la tenda del comerç del centre, eh, la meva tia que és soltera i el meu amic que té família nombrosa estan pagant la mateixa taxa d'aigua. Mm. Això és, és un error, això no, no pot ser. Cal que diferenciem, no té les mateixes necessitats una indústria que un comerç que una, que una família i per tant, depenent del consum que se dona en determinats àmbits, la taxa ha de ser progressiva. En Castelló, per exemple, tenim dos taxes. Està un mínim i després un altre que duplica. Doncs pues, millor' potser hauria de fer-lo diferent. És a dir, que hi hagués un mínim més baixet per a que el, lo bàsic, tot el món ho tinguera, un preu molt, molt assequible, eh, o millor una altra quantitat, que mira, si comences a passar-te del consum, vas a rebre, i si te desmadres, ho sent molt, però, però això tens que pagar-lo de veritat, no? Aquests són els reptes que tenim a banda de les campanyes de sensibilització una transparència en les dades de l'aigua, de la informació, una participació i aconseguir unificar taxes i una legislació que faci que hi hagi una política tarifària que fomente el consum i sobretot que fomente la reutilització, que és com han funcionat en altres països, no? que és un altre dels reptes que tenim. Si tu veus que agafar l'aigua en certes quantitats te puja molt el preu, Pues, a lo potser si ets una empresa vas a buscar quins mecanisme fas per a poder reutilitzar-la i no haver de constar. Reduir consum o poder reutilitzar? La política tarifària és la pedra angular per a aquesta conscienciació i ser responsable. Bé Ignasi, doncs moltes gràcies. Tant de bo puga implementar-se prontament i almenys no tinguem aquesta eh, sensació d'esglai quan obris la factura de l'aigua i no saps què trobaràs. Això n'he d'explicar-ho bé. Perquè, que... perquè quan se sap en què s'ha gastat, però pues les coses també canvien. Dic, ah, bueno, Clar. això és diferent. Doncs no sé si vols afegir alguna coseta més respecte al pla director jo crec que ho tenim ja tot prou clar. És un pla ambiciós i sobretot és un pla que, que passarà més enllà d'este govern i per això era important buscar el consens de totes les forces polítiques i jo crec que era una cosa que tenia molt clara i, i que abans d'anunciar-lo en premsa s'ho van presentar a, als partits de l'oposició que mos ho han agraït perquè això és allà recorregut i no estar a esta corporació és possible que no estigui en este govern, no? Mm. I que tots assumim que n'hi ha coses que van més enllà de... bueno, que li ficarem el nostre perfil però que s'han de fer pues, és positiu. Doncs moltes gràcies, Ignasi. Moltes gràcies a vosaltres. Què fem, ens prenem una aigua, per pues, exemple? Sí, Vinga. No. natural. <laughs> que, no, a mi, ja I quilòmetre zero, eh? que I siga de la província. Sí, sí. Sí. <laughs> Avui a Samarut Digital hem analitzat el pla director de l'aigua de Castelló de la mà dels seus impulsors. El que ens ha quedat ben clar és que, cal planificar la gestió de l'aigua de manera eficient, responsable i solidària, per tal de garantir que totes i tots tinguem accés a aquest bé essencial i vital.